Hello, good evening. Good evening. Welcome to the class. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Great. What about you? Great as well. Surviving the virus. The zombie apocalypse. Why? I know it's kind of difficult, you know. Everything is happening, so we need to be careful, right? Bueno, ahora vamos a iniciar la última semana de clase ya. De este módulo, por supuesto. Así es de que vamos a ir iniciando, vamos a esperar un par de minutos a los otros compañeros y luego pues vamos a iniciar ya. Esta sería la última semana de clases. Sí, de este módulo, esta es ya la última semana. Ah, ok. Ya terminando esto. Se acaba la. Hello, good evening, Sabrina. How are you? Hi. Nice. Welcome to the class. Thank you. Good night. Hello, good evening. La otra semana no vamos a venir, teacher. Pues fíjese que no vamos a tener clases, no vamos a venir, digo. Sí, sí. Como es presencial. No, mire, todavía no nos han avisado nada. Como le comentaba, casi siempre hay una o dos semanas en las que no tenemos clase por los papeleos que se hacen. Sin embargo, si fuera el caso de que en verdad se pudiera hacer todo a tiempo, pues aquí vamos a estar desde el lunes. Pero nunca, ¿verdad? Nunca hemos iniciado cabal el siguiente lunes. Entonces, mi expectativa, para ser sincero, así bien real, es que se descanse al menos una semana. Lo que yo puedo hacer, pues, para también que estén ahí practicando, es mandarle un par de ejercicios. Les voy a mandar los links de los videos para que los vean desde YouTube. Para que si quieran repasar, ver alguna cosa en esa semana o dos semanas en las que no vamos a tener clase. Y puedan no estancarse, sino practicar de otra manera, repasar lo que ya vimos y continuar, ¿verdad? Ahora, si fuera el caso que el lunes se inicia, pues les van a avisar, yo diría que a más tardar viernes, sábado de esta semana les van a estar mandando un correo, mire, tal fecha se inicia. Si no les mandan correo viernes o sábado temprano, antes de la 1 o 2 de la tarde, yo pensaría que definitivamente no iniciamos lunes, iniciaríamos tal vez entre semana, el siguiente lunes, algo por el estilo. Esa sería la expectativa real, pero la que queremos es no parar, ¿verdad? Seguir, continuar, porque esas dos semanas cada módulo, pues, nos va atrasando también. Don't stop the party. Yeah, it's true. Bueno, aprovecho a los que cenan y a los que ya cenaron. Gracias. Y a los que van a cenar. You're welcome. Perfecto. Vamos entonces a iniciar la clase, recordándoles también que van a recibir una encuesta de satisfacción, ¿verdad? Que dice encuesta de satisfacción de INSAFOR. Esa recuerden que no la vamos a llenar, ¿verdad? O sea, sí la vamos a llenar, pero juntos. La van a hacer en la clase. Entonces, posiblemente por ahí, por miércoles o jueves, se la van a estar enviando. Y les van a enviar también, ahí van las instrucciones, como qué es lo que tiene que poner y todo. Pero no la llenen, mejor llenémosla juntos. No vaya a ser, ¿verdad? Ok. Y vamos entonces a con la clase de ahora, que va a estar interesante. Pero primero vamos a ver la tarea de este día. Esta es la tarea 16, las que nos toca este día.
It is a read carefully and decide which preposition of place is the correct one. Entonces son las mismas preposiciones, ¿verdad? In, on, at. Solo que ahora ya no son de tiempo. Son de lugar. O sea que con estas preposiciones es como una máquina del tiempo. Podemos viajar en el tiempo. Como el Steins Gate. Saludos, Stephanie. Entonces. Thank you. Son siempre 5 preguntitas. Solo de poner ahí cuál es la correcta. Recuérdese que si le sale una rojita, si se equivoca, lo puede volver a corregir y le da submit otra vez. Nada más. ¿Preguntas o dudas con la tarea? Bueno, vamos entonces a pasar lista. Bueno, pues en el grupo de la siempre me gusta poner. Vamos a poner. Ya estamos en clase. Vamos a poner. Les mandaron un mensajito también, ¿verdad? Sí. Sí, de conectarse. Que nos portemos bien. Sí. Ok, ahora pues sí. Seguimos corriendo. No, está bien, solo no se vayan a accidentar, ¿verdad? Ok, vamos a pasar lista. Alma Lizeth Molina de Alas. Ana Yesenia Beltrán de Oliborio. Present. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Ah, okay, good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present, teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Sí, estaba Yaritza. Present. Ah, ok, good. Ana Raquel Alfaro. Present. Good, perfect. Ok, compañeros, amigos en inglés, vamos a iniciar la clase de esta noche. Que es, como siempre, bien fácil. La clic es bien fácil. So, prepositions of place. How to use prepositions of place. Las preposiciones, bueno, allá si se fijan solo estábamos usando on, it y at. Pero pues a mí siempre me gusta darles un poquito más. Entonces vamos a ver un par más adicionales. Este es vocabulario y lo primero que vamos a hacer es repetir. Así es de que everybody please repeat. Behind. Behind. In front of. In front of. Next to. Next to. Between. Near. Near. Above. 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 Below. 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 In. In. On. On.
Okay. Y aquí se nos falta una en el dibujito, que es at, que es también una que ya habíamos visto. Pero veamos estas. Behind. A ver, ahí está en el dibujito. ¿Qué significa? ¿Qué sería behind? Atrás. Atrás. Atrás, escondido. Allí atrás está. ¿Dónde está Zulma? Allá atrás. Behind. Sería behind. Behind the room. Behind the cualquier cosa, ¿verdad? Detrás de algo. In front of es lo opuesto, que sería. Enfrente. Enfrente de. Está enfrente de la mesa, enfrente del banco agrícola, enfrente de lo que ustedes quieran. Next to. Lado, no. Al lado. Al lado. A la par. A la par, al lado. Con esta es muy importante poner la T en next, ¿verdad? Next to. Las dos, ¿verdad? Decir las dos T. Next to. La otra es between. Between en medio, entre. Entre dos. Entre. Ahora, cuando usamos between, como es entre, vamos a tener que mencionar las dos cosas, personas, lugares, entre los que están. O sea, si yo solo menciono un lugar, si yo quiero decir, está ahí por el Banco Agrícola, ¿verdad? Sería next to Banco Agrícola. Pero cuando digo between, tendría que ser is between Banco Agrícola en Banco Cucatlán, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tengo que mencionar dos lugares, entre este y este. Dos. Eso es importante cuando usamos between. ¿Ok? El siguiente es near. ¿Alguien sabe qué es near? Cerca, ¿verdad? Cerca de algún lugar. También se puede decir close. Los dos son muy comunes, muy usados, como el verbo cerrar, close. Near. Pero eso lo puedo, perdón, una consulta, ¿y eso lo podemos utilizar solo entre cosas o también cerca de alguien más? Se puede usar con personas, con cosas, lugares, todas estas preposiciones, como sean en cuestión de posición, ¿verdad? Nosotros podemos decir, José Ovidio is near Jenny. Se puede, ¿verdad? Está cerca, o que si está a la par. O si menciono dos, por ejemplo, yo puedo decir, Jenny is between Zulma and Ana Yesenia. Entonces, ahí ya me hago la imagen de que ella está entre ellas dos. Se puede personas, se pueden cosas, se pueden lugares. El siguiente es... Oh, you're welcome. El siguiente, este es un poco raro. Above y below son opuestos. Above y below. Ahora, above significa sobre, pero es una cuestión... Ah, es complicado. Veamos primero el que dice abajo, on. On es sobre. Como cuando yo digo, el vaso está sobre la mesa, ¿verdad? The glass is on the table. Sobre, exactamente sobre la mesa. Above, ustedes se dan cuenta, no está tocando la mesa. Está arriba de, pero así, arriba en posición un poco más arriba, ¿verdad? No lo está tocando, no está sobre, no está sobre, sino que arriba, algo así sería. Y lo mismo es below. Below es el opuesto de above, que es abajo, pero abajo como sin tocarlo. Porque hay otra palabra que se llama under, ya la vamos a poner por ahí. Under es debajo de. Y below es un poquito más abajo. Estas dos palabras. Si, perdón, como si estuvieran, digamos, en un estante, en peldaños diferentes. Podría ser. Lo más común de usar estas dos preposiciones, above y below, es cuando estamos hablando de una superficie plana. Por ejemplo, imaginémonos que estamos en una lectura y estoy buscando el nombre de alguien, de Patricia. ¿Y dónde está el nombre de Patricia ahí en el papel? Ah, está above the red picture, está sobre la foto roja. Entonces ya vengo y busco arriba en el papel. Ah, ya lo encontré. Y lo mismo, below es como abajo, más abajo, ¿verdad? Está, búsquelo abajo de esa foto. Ah, ok, ya lo encontré. Pero no es algo que esté sobre la posición de algo, ¿verdad? Entendiendo. ¿Hola? No, a mi hijo, que mi hijo está recibiendo clases también. Ah, pero... qué bien. ¿Y de inglés? ¿Qué se mete sí, en la plática? De inglés. Hello, él está en otra plataforma, con otro. Es que todos en familia ahí en inglés, que nice.
Perdón, perdón. No, no tenga pena, ya dice. El otro, que es también muy común, es in, pero vean cuándo vamos a ocupar in. Dentro de. ¿Verdad? O sea, que si yo vengo y le pregunto, where is the pencil? Usted sabe que es backpack. Backpack. La mochila, vaya, imaginémonos eso. Imaginémonos que yo vengo y le pregunto, where is the pencil? Si usted me dice, it's on the backpack, yo lo voy a ir a buscar el lápiz sobre la mochila. Pero si usted me dice, it's in the backpack, entonces yo voy a venir y voy a abrir la mochila y lo voy a empezar a buscar adentro. Por eso las preposiciones son muy importantes, ¿verdad? Como cuando un amigo le dice, ¿verdad? Nos vemos cerca del Banco Cucatlán. Y cuando usted llega cerca del Banco Cucatlán, está a 2 cuadras más allá. Y es como que no, ¿verdad? Si no me dijiste. No me dijiste cerca. Yo estoy aquí casi en la esquina. Entonces, las preposiciones son muy importantes porque dependiendo cómo las usamos, así nos va a entender el otro. ¿Verdad? Si yo digo, esas dos son bien claras. On, in. Ya no, si yo le digo, es on the box, sobre la caja. Si yo le digo, in the box, dentro de la caja. Hay que abrir y buscarla dentro. Eso es muy importante. Hay muchas, muchas preposiciones de lugar. Bueno, las preposiciones en general en inglés hay muchas. Muchas. Estas son solo un par, ¿verdad? Las importantes son aquí, in, on y at, que no la hemos visto, pero eso es bien fácil. Vamos a seguir acá. Y aquí tengo ya unos ejemplitos para que vayan viendo cómo queda. ¿Ok? Vaya, por ejemplo, vamos a repetir, pero creo que voy a poner uno más, porque aquí no hay, no hay uno con at, eso estaba viendo. Vamos a ver. Vaya, ahora sí, vamos a repetir. Everybody. The park is behind the movie theater. The park is behind the movie theater. My house is in front of the gas station. My house is in front of the gas station. The drugstore is across from the library. The drugstore is across the library. The bookstore is next to the gym. The bookstore is across from the library. The pictures are above the TV. The pictures are above the TV. The airport is between the school and the university. She is at the hospital. She is at the hospital. Y hagamos esta otra. The book is under the table. Okay, vamos a ver qué dijimos. La primera dice, the park is behind the movie theater. ¿Qué dice allí? Dice, el parque está... El parqueo después. Está atrás del teatro. Ajá. Movie theater es cine. Cine, muy bien. Entonces, el parque... El parque está atrás del... Está atrás del... El parque está detrás o atrás del cine. Así dice, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta cómo es importante esto de las preposiciones para decir bien, verdad? No vamos a ir a perder a alguien allá. En Nueva York, cuando andemos allá y nos pregunten, ¿y dónde? Si le decimos mal la preposición, lo vamos a perder. Entonces, la siguiente, my house is in front of the gas station. ¿Qué dice? Mi casa está enfrente de la estación de gas. Así es. Mi casa está enfrente de la gasolinería, decimos nosotros en español, ¿verdad? Entonces... Eso está fácil, in front of, enfrente de, behind, in front, son opuestos.
La otra dice, the drugstore is across from the library. Ah, ese no lo vimos. A ver, ¿qué dice? La farmacia está cruzando la... después de la librería. Muy bien. Está la en la esquina frente. Across es esquina. No, across sería cruzando. Cruzando. Cruzando la library es biblioteca. ¿Ok? Porque para decir librería, que es donde venden libros, ese sería bookstore. No es lo mismo library que bookstore. En la library usted llega, le prestan el libro, o ahora le prestan ahí una computadora para que busque ahí archivo, ¿verdad? Y lo devuelve. En la bookstore, en la librería, es donde usted llega, compra un libro y se lo lleva. Entonces, no es lo mismo library, que es biblioteca, y bookstore, que es librería. ¿Ok? Drugstore es farmacia, ¿verdad? No voy a confundir eso con otra cosa. Across from, esa es la preposición aquí. Esta preposición es, son estas dos palabras. Sería across from, cruzando, ¿verdad? O sea, si voy a usar cross, tiene que llevar from. Las dos palabras van cruzando de alguna parte, ¿verdad? Across from the park, across from the street, se puede también. Cruzando la calle, cruzando el parque, ¿verdad? La otra dice, the bookstore, ah, aquí dice bookstore, ¿verdad? Is next to the gym. ¿Cómo queda allí en español? La librería está después del gimnasio. Está a la par de. La librería está a la par de. A la par. Solo que no sabemos de qué lado, pero si yo veo el gimnasio, ya tengo que ir buscando ahí donde está the library. Ok. La siguiente dice, the pictures are above the TV. ¿Qué dice ahí? El cine está... la película está abajo del televisor. Picture sería como fotos o cuadros. La pintura. Pintura. La pintura está abajo del televisor. Va, pero above, ¿qué era? Arriba. Exacto. Entonces sería como que the pictures are, vea que ahí ocupo plural, ¿verdad? Se pueden singular y se pueden plural. Y ocupo el verbo to be porque es cero estar, ¿verdad? Está. ¿Dónde está tal cosa? Está en tal parte. Ahora, the pictures are, las fotos o los cuadros están arriba de la televisión, pero no sobre la televisión, sino que puede ser de que esté la tele y unos metros más arriba esté colgado el cuadro o los cuadros. Algo así es la idea, ¿ok? La siguiente dice, the airport is between the school and the university. ¿Qué dice ahí? Dice, el aeropuerto está en medio de la escuela y la universidad. Very good. El aeropuerto está entre la escuela y la universidad. Si se dan cuenta, usamos dos, ¿verdad? Está entre este y este otro. O sea, si ocupo between, tengo que mencionar dos lugares, cosas, personas, etc. Si yo solo menciono uno, no pega, ¿verdad? Es como en español. Si yo le digo, Claudia está entre Sofía. Ah, pues, ¿Sofía y quién más? No sé, ¿verdad? Tengo que decir los dos. La otra es ya con at. She is at the hospital. Esta at es importante porque, por ejemplo, lo vamos a usar cuando estamos hablando de un edificio, de un lugar un poco amplio, grande. Por eso se ocupa at the hospital. At work también. Se dice at work. At school. También se dice at school. ¿Por qué es importante? Porque puedo decir también, por ejemplo, she is in the hospital. O sea, las dos son correctas. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo digo she is at the hospital, quiere decir de que ella llegó al hospital a hacer ahí una vuelta, a dejar algo, a traer un papel, algo. Pero si yo digo she is in the hospital, quiere decir de que está internada, ¿verdad? Que algo le pasó y está ingresada. Solo la preposición cambia todo eso, ¿verdad? Por eso es importante. O sea, es que si viene alguien y le dice, mira, tu hermana, she is in the hospital, se va a afligir usted, ¿verdad? ¿Y qué le pasó? ¿Está bien? No, si de visita. Ah, entonces no digas in, se dice at the hospital. ¿Ok? Y como les comento, se ocupa con ciertas palabras. At the hospital, at school, at work. Esas siempre van con at. At the office, porque es similar que el trabajo, ¿verdad? At the office, en la oficina.
The book is under the table. Ese es el que les mencioné antes. Under. A ver, ¿qué dice ahí? Que el libro está abajo de la mesa. Exacto, el libro está abajo de la mesa. Esa sí es posición, ¿verdad? No es como below, sino que es la posición. Está debajo. Ahí metido debajo de la mesa. Under sería la preposición aquí. Under, ¿verdad? Y hay otro que se me viene a la mente también que hay que tenerlo en cuenta. Pongamos... A ver qué ponemos. The gas station. Vaya. Esta también se puede. The gas station is on the corner. On the corner. La gasolinera está sobre la esquina. En la esquina. Lo que pasa es que en español nosotros decimos en para casi todo, ¿verdad? ¿Dónde está? En la mesa, en la silla, casi todo es en. Pero en inglés no. On the corner. ¿Por qué va on? También podemos decir así, miren, voy a poner otra. Is on the corner of First Street and Main Avenue. Te puede decir también de esta manera. Is on the corner of First Street and Main Avenue. Le vamos a quitar a esto para que veamos la palabra entera de street. Entonces, no sería ahí, pero ahí no sería como doblando la esquina. En el primero sí. Sería la gas station puede ser doblando la esquina o en esquina. En la segunda sería está en la esquina de la primera calle y la avenida principal. Entonces, allí cuando yo voy a mencionar, tengo que mencionar las dos también. Está en la esquina de esta y esta. Porque la primera calle ha de tener muchas esquinas que se cruzan con otras avenidas. Igual la avenida se cruza con muchas calles. Entonces, para ser específico, yo puedo decir, is on the corner of First Street and Main Avenue. On the corner. Y también... Cuando hablamos de calles, vamos a usar también on First Street, igual que avenida. On Independence Avenue. Entonces, teacher, ese on significa como está. Vaya, no. Lo que pasa es que aquí no le he puesto el verbo. Sí, le vamos a poner el verbo. Tiene razón. Ahí ya sería, está sobre, decimos nosotros en español, ¿verdad? Pero en inglés es on. On the street. Is on Independence Avenue. Sobre la avenida Independencia. ¿Verdad? O sea que cuando hablamos de calles y avenidas, o en esquina, o algo por el estilo, la preposición que vamos a utilizar es on. Siempre, todas las veces, hoy y para siempre. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o duda, yo sé que les agregué varias, ¿verdad? Pero porque son importantes, ¿verdad? No se ocupan, o sea, sí se ocupan todas, pues estas sí se ocupan bastante. Pero por ahorita, según el libro, nos pedían solo on, in y at, ¿verdad? Pero hay que solo at. At, ¿cómo dijo que funcionaba? Que tuve un lapsus ahí. At seríamos. Pero no me quiero mal ir aquí, ni algo completo de foto. Ah, miren, pues. Bueno, pero, at sería entonces como para edificios, algo por el estilo. Le ocupamos, por ejemplo, at school, at work, at the office, at the hospital. Ok. Algo por el estilo sería at. Pero que está afuera, va, del edificio. No, puede estar adentro. Pueden dar, puede estar adentro, pero sí. No. Lo que pasa es que con un hospital es bien delicado, ¿verdad? Porque con un hospital, si dice she's in the hospital, es como que le pasó algo. Es ingresada. En cambio, at the hospital, anda adentro, ¿verdad? Pero anda y ya va a venir, pues. ¿Verdad? Esa sería la diferencia. Lo mismo con lo demás. Is at school. Where is your son?
He's at school. ¿Dónde anda tu hijo? Anda en escuela. O sea, ya va a venir, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Okay. Questions. Thank you, teacher. Preguntas, dudas. ¿Puedes repetirnos, teacher, la parte en donde se utiliza on? Porque a mí no me quedó claro. Vaya, on, si hablamos de cosas que están sobre una otra cosa, siempre va a ser on. Por ejemplo, el que estaba por ahí arriba, que era the book is on the table. El libro está sobre. Ahí sí hay contacto. Ahí sí hay contacto. Ahí sí hay contacto. Sí. O cuando estamos hablando de calles o avenidas. Ahí nunca va a ser in. Va a ser on. Solamente. Thanks. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? Está bien fácil. O sea que se va a escuchar raro que uno diga I am is the school. I am is in the school. Sí, ahí no es correcto. I am at school. I am an school sería. At school, con at. Uh-huh. Así sería at. Para el caso de ajá. Utilizar también como, digamos, un artículo plural. Perdón, fíjese que eso no lo escucho. ¿Me puede repetir? Que between se podría utilizar también con cosas en plural. Digamos, table is between the... No, chair is between the tables. Sí, solo que ahí tiene que mencionar dos. The tables and, porque between, como decimos entre, ¿verdad? Si usted me dice, la silla está en... Ajá. Sí, se puede. Incluso también se puede al principio. Yo puedo decir, my houses are in front of the gas station. Se puede, ¿verdad? Si esto es plural, simplemente ocupo el nombre en plural y el verbo en plural. Y si lo otro es plural, también se puede. Yo puedo decir, my house is in front of the gas stations. Se puede, de las gasolineras, que son varias. Entonces, los dos lados, como aquí la preposición, la estoy utilizando para unir dos ideas. Lo que estoy buscando y dónde lo voy a ubicar, ¿verdad? Los dos pueden ser plurales. Los dos pueden ser singulares. Uno plural, uno singular, como usted quiera. Y donde dice across from... ¿Cómo, qué ejemplos pueden ser, teacher? Puede ser así como esa, across from the library, cruzando la biblioteca, across from the park, cruzando el parque, across from... ¿Y drugstore qué, teacher? Farmacia. Ah, venta uh-huh. de drogas, pensé que... Así lo dicen, la verdad es que sí, pues, esa es la traducción literal, ¿verdad? Sí. Pero en español nosotros usamos el término farmacia. Ah, okay. Antes se usaba la palabra droguería, pero ahora ya no se usa. Pero ¿a qué farmacia también se puede decir pharmacy? Es pharmacy. Sin embargo, es mucho más común usar drugstore. Drugstore es como que así, ¿verdad? Lo común, pero sí, sí puede usar pharmacy. Okay. O sea que across from... Ahí dice la farmacia está cruzando la biblioteca. Siempre la palabra cruzando siempre tiene que ser across from. Across from, las dos palabras. Sí. Es muy común también decir across from the street. Eso quiere decir de que yo estoy aquí de este lado de la calle y viene Jenny y me dice, hombre, si ahí cruzando la calle está, ¿verdad? Crúzase la calle y ahí está. Entonces, esa también es bien común. Across from the street. Across from the park, cruzando el parque, ¿verdad? O sea, usted está en esta esquina y le pregunta, mire, ¿dónde está? Across es el parque y va a llegar across from the park. O sea, que ahí está diciendo de la cruzando across from the library. The library. The library. Huh? The library. Mm-hmm. Good, good. ¿Alguna pregunta con alguna otra preposición? No solo con esa misma, y los ingleses igual la pronuncian. Across from, sí.
Y si yo dijera solo across, no se entiende así. Depende del contexto. Puede ser que lo entiende, puede ser que no. Sin embargo, es como hablar mal, ¿verdad? Sí. Es como, ajá. Porque sí, podrá, la palabra solo across también se puede ocupar de otras maneras, pero como preposiciones, cruzando la, el lugar, cualquier lugar okay. que tenga que cruzar. Ok, okay, teacher. Good. Any other question? Bueno, vamos a usarlos entonces. Vamos a hacer, a ver, tres oraciones usando preposiciones diferentes, las que ustedes quieran. Las escriben y luego nos cuentan qué pusieron. Voy a dejar ahí en pantalla los ejemplos para que ustedes pues tengan una idea. Vamos a escribir tres oraciones nada más. Incluso pueden ser negativas, ¿no? Yo puedo decir, the park isn't behind the movie theater. El parque no está detrás del cine. O sea, todo lo que ya vimos, verbo to be, negativo, plural, pregunta, ¿verdad? También se puede. Una consulta, teacher. Dígame. Put on no es preposición. ¿Cuál? Put on. Put on, ese es un phrasal verb. Más adelante, ese va a ser uno de los últimos temas que van a ver. Los verbos cambian su significado de acuerdo a la preposición que usan. Por ejemplo, no es lo mismo get in, que get out, que get up, que get down. Todos esos, el verbo siempre es get. Pero si le digo get in, es entrar. Si le digo get out, es salir. Total. Cambia totalmente. Get up, levantarse. Get down, agacharse. Entonces, y get, siempre es la misma palabra, get. Entonces, put on, ese es ponerse algo, ¿verdad? Él es un phrasal verb que lleva preposición, pero no es una preposición en sí, sino que es un phrasal verb. Ok, ok. ¿Mm? Teacher, ¿cómo se escribe o cómo se dice iglesia? Church. Church. Uh-huh. C-H-U-R-C-H. Thanks. You're welcome. Ahora le toca el 101 a Rose. Okay, teacher. Una pregunta. Okay. ¿Cómo se dice taller? ¿Taller como mecánico? Puede ponerle garage, así, así es lo más común, el garage. You're welcome. Thank you, teacher. You're welcome. Panadería tiene. Sí, ¿cómo bakery. Se dice? Ese es bakery. Se lo voy a escribir aquí, mire, para que vea cómo va. Como bakery. Bakery. Gracias. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you.
Ok, ¿terminamos o necesitan más tiempo? ¿Cuántos son, teacher? Tres oraciones, tres sentences. Pueden ser negativas, pueden ser plurales, pueden ser singulares, whatever you want. This is just to practice. Teacher, dice que yo no la estoy haciendo ahorita porque me ha pasado un inconveniente ahorita mismo, entonces lo estoy solucionando rápido. Ok, esperamos. Y cuando le toque no las tiene, trate de hacerlo así nomás y si no puede, pues no hay problema. Ok, gracias, teacher. You're welcome. Ok, yo creo que ya, ¿verdad? ¿Les falta todavía? ¿Necesitan más tiempo? Ok, let's make it then. Vamos a hacerlo. A ver, Jenny, cuéntenos qué escribió. Yo escribí tres. She's a church. My gym next to the school. My office is La Libertad in front of energy. Ok. En la segunda le falta el verbo to be. Nada más. Y yo pensaría que en la primera también. ¿Me puede repetir la primera? My office. ¿La primera? Sí, esa es la primera. Ah, ¿y la de la church? No. She is at church. Ah, she is at the church. Ok, sí, está bien. Very good. That's nice. Okay. A ver, José Ovidio, cuéntenos qué escribió. Vale, yo puse una que dice the ball, the pelota. The ball, huh? The ball is between the two wall. Ah, okay, sí, se puede. Escribí otra que se llama the mouse ran below your chair. Okay, good, chair. That's good. Y la tercera, my mother is in my room. Ok, good. Ya está excelente. In my room, dentro del cuarto. Thank you. A ver, Rose. The supermarket is across from the park. Good. He isn't at the university. Good. My work is between the drugstore and on Drugstore and the Stanley Garage. Okay, very good. Thank you. Ahora vamos a escuchar la de Patricia. Quiero ver. Yo puse my house. It is between the store and bakery. Okay, good. My car. It is parking in the front. In front of my house, good. My dog is in the house. Okay, very good, Bertie, thank you. Sergio. Okay, sure. He sat on the chair. She lost her trip at the beach. Okay. We are running in the gym every day. Okay, very good. That's nice. Thank you. A ver, Eric. My house is a next gym. Next to the gym. He is at the park. Okay. The word is from the park. In front of the park. Okay, good.
A ver, Yaritza. The desk is near the bed. Okay. My brother is behind the restaurant. Okay. I am in front of the computer. Good, perfect, thank you. Ahora, Sabrina. Okay. His house is between the park and the drugstore. Good. Their school is across from the street. Good. And the Edward's car isn't on the main avenue. Good, perfect, thank you. A ver, Claudia. Okay. The office is on 191 Avenue North. Okay. My backpack is under the table. Okay. The supermarket is next to Vidri's store. Okay. Very good. Very nice. Thank you. Ana Raquel. The pencil is on the table. Good. The university is between the theater and the restaurant. The theater. Okay, very good. My office is above the galleries. Okay, good. That is nice. Perfect. Thank you. Stephanie. I live near to a museum. Okay. I'm taking notes in front of my computer. Okay. And Bicentenario Park is not on the McGillisweth Street. It's near the Multiplaza Mall. Okay. Mall. Okay. Thank you. Carlos Miguel. Okay, teacher. My jail are between. No, my mouse are between gel and eraser. Okay, solo que allí si ocupo are, tendría que decir plural de los ratones. Los ratones están, ¿verdad? Entonces sería is. Ahí sería is, o le cambia a ratones, ¿verdad? Cualquiera de los. No, el mouse. Ah, okay. My fragrance is in on the table. Oh, in the table. On the table. In. Lo que pasa es que si está en la mesa, tiene que usar on. O no, es que no está sobre, está dentro. Ah, entonces ya no es una table, sino que es un drawer. Un drawer. Un drawer es como un gavetero. Ah, ok. Ok. Drawer. Okay. The bar is next to the school. Okay, very good. Nice. Benjamin. Ahorita, teacher. Of course. Es que las pongo en las notas, entonces tengo que salirme y volver a entrar. Le esperamos, no se preocupe. Doesn't she behind the Carla? Doesn't she, creo que el verbo sería leave o algo así. No le puse el verbo, ¿verdad? Ajá. Es cierto. Pero ese le pega. Doesn't she live behind Carla? Okay, that's good. She stay at home. Okay. Carlos is between of Maria and Luis. Good, perfect. Very good, nice. A ver, Luis. The PC is on the desk. Okay. The school isn't next to the zoo. Okay. Carlos is at the gym across from the street. Very good. Ese me gustó. Tiene dos. Nice. Very good. Okay. Escuchemos a Douglas.
The house is between the park and the school. Mm-hmm. The song is about cloud. Mm-hmm. Cloud. The boy hide in the cloud. Okay, cloud. Very good, perfect. Anna Shasenia. The court is not near the school. Okay. And the hospital is closed. Okay. And the airport is close my house. Close. Okay. Good. Very good. Perfect. Jairo. Okay. The cemetery is before the hospital. Okay. The notebook is in locker. Okay. She is behind to me. Okay, very good, perfect. A ver, Gabriel. Hola, teacher. He hecho tres rápidas, no sé si están bien. Dele. The book is on the... mesa, ¿cómo se dice? Table. On the table, good. My brother is at school. Okay. My house is near the pizzería, ¿cómo se dice? The pizza, solo es the pizza. Uh-huh. Entonces, my house is near the and pizza. Okay, good, perfect, thank you. Okay. A ver, Ángela. They live in front of the school. Okay. She is behind me. Okay. The food is on the table. Very good, perfect, nice. A ver, creo que no me falta nadie, ¿verdad? Sí, por ahorita no me falta nadie. Ok, creo que este tema ha estado un poco más fácil, ¿verdad? Yo siento que lo han captado, lo han usado ya de muchas buenas maneras. A ver, aquí hay un par de ejemplos diferentes. Por ejemplo, the city hall is opposite to the church. City hall es la primera pregunta. ¿Qué es city hall? ¿Cárcel? No. It's not that. ¿Como la ciudad principal? No, sería the main city. Que sería the city hall, que viene siendo como la alcaldía. O sea, the city hall, y luego dice is opposite. ¿Qué sería opposite? Del lado contrario. Algo así, del lado contrario, opuesta. Más que todo por ahí, por esquina opuesta, algo por el estilo, opuesto. Algo totalmente opuesto. No es across from, porque across from sí está enfrente. Opposite es algo totalmente opuesto y casi siempre se refiere a la esquina opuesta. Y to the church, que es la que me preguntaba Jenny, la church, iglesia. Luego la siguiente dice, the pool is on the corner of First Street and Main Avenue, que es una parecida a la que ya vimos allá. Quizá la pregunta aquí es, pool, ¿qué es pool? Piscina. Piscina. Piscina, very good. Entonces, la piscina está en la esquina de la primera calle y la principal, la avenida principal. Very good. La otra dice, the restaurant is far from home. ¿Qué es far? Lejos. Lejos. Ese es el opuesto de near. Lejos. Far from my house en este caso. La siguiente es simplemente una calle, ¿verdad? The mall is on Third Street. ¿Qué es the mall? El supermercado. Comercial o algo. Centro comercial. El centro comercial. Very good. So, y de último hay un par de palabras que de repente a uno le preguntan, ¿verdad? Old Town es como un pueblo viejo. Una vez me preguntaron eso, por eso lo traje. La siguiente es Countryside. ¿Alguien sabe qué es Countryside? Lado de la ciudad. No. O sea, algún lado de la ciudad. Bueno, les digo, el campo.
Countryside es el campo. Cuando nosotros decimos ella vive en el campo, por ejemplo, sería she lives in the countryside. Vamos al campo. Let's go to the countryside. The countryside es las afueras de la ciudad. Bueno, está también suburbs. ¿Saben qué es suburbs? Los suburbios, que son las colonias que están alrededor de la ciudad, que no están dentro de la ciudad, pero tampoco están fuera, están en los alrededores. Eso es muy común en todas las ciudades hoy en día. Downtown, ¿qué es downtown? El centro de la ciudad. El centro de la ciudad. Todas estas palabras nos pueden ayudar, ¿verdad? Please don't go downtown in San Salvador. It's dangerous. Ok. El otro es landscape. ¿Saben ustedes qué es landscape? ¿Rascacielos? No es rascacielos. La isla. Como. Landscape. Terreno. No es terreno. Landscape. Ajá. No le escucho. Landscape, ajá. Hola. Hola. Islas. Uh-huh. No. Landscape es paisaje. Landscape es el paisaje, ¿verdad? Se puede decir, this is a beautiful landscape, ¿verdad? Es una palabra también muy, muy común. Suburban es suburbano, que viene de suburbs, también me preguntaron eso. Y vamos a ocupar unos minutos para ver si ustedes tienen alguna pregunta de alguna palabra. A ver si me la puedo. Dígame. ¿Qué era downtown? Downtown es el centro de la ciudad. Let's go downtown, le van a preguntar. Tiene que decir que no, ¿verdad? Porque es peligroso en Salvador. ¿Y suburb? Suburbs es suburbio, que son, se refiere a las colonias que no están dentro de la ciudad, en el centro, sino que a los alrededores. Soya. Posiblemente, sí. Es así, un poco afuera, aunque ahora, sí, no está dentro de la ciudad, se puede decir. ¿Cuál es la diferencia entonces entre suburbs y suburba? Ok, suburbs es el lugar, suburbs, los suburbios. Suburban es suburbano, que alguien es como un adjetivo. Ella es suburbana. Una camioneta puede ser suburban, que va, por ejemplo, las camionetas a veces le dicen suburbans o SUVs, porque pueden andar en la ciudad, pero pueden ir al campo, ¿verdad? Es ni de aquí ni de allá, suburban. Okay. A ver qué otra palabra se me viene. Y por ejemplo, colonia, ¿qué sería en ese caso? Como una colonia, como una. Esa es buena pregunta. Neighborhood. Este sería colonia o barrio. ¿Qué sería neighborhood? Es una combinación, así como está el nombre de Países Bajos, Netherlands. Ah, Netherlands. Para decir barrios bajos, ¿cómo se haría? No, eso sería, mire, en inglés casi siempre se ocupa la palabra ghetto. Vamos al ghetto, no vayas al ghetto. El ghetto es un lugar donde es peligroso, ¿verdad? No, ¿verdad? No hay que ir. Eso sería un adjetivo para ese tipo de lugares. Okay. A ver, tenemos neighborhood. Impresión que siempre eran como suburbios, ¿verdad? Como los edificios así donde vive la gente. A veces los suburbios se transforman en guetos, pueden ser la misma cosa, pero no siempre, ¿verdad? A veces hay suburbios que es una colonia nice, bonita, donde los niños salen a jugar y no hay mucho tráfico y todo. Eso es un suburbio. Un suburbio sería una colonia que está ni afuera ni adentro, ni lejos ni cerca, en donde no hay mucho tráfico. Sí hay lugares donde usted puede ir a comer, hay centros comerciales, ¿verdad? Y todo, pero no es la vida así apretada, ¿verdad? Por supuesto, ahí no hay edificios, no hay mucha gente de los suburbios hace commute a la ciudad, a trabajar, ¿verdad? Vive en el suburbs, donde vive tranquilo, en paz, pero para trabajar tiene que hacer commute, tiene que ir a la ciudad, va y regresa. Por ejemplo, algo parecido sería Lourdes. Todas las colonias de ahí de Lourdes, aunque ya es una ciudad, ¿verdad?
Pero empezó así, empezó como suburbios que iban para San Salvador y regresaban y decían, ah, no, yo no quiero vivir en San Salvador, pero trabajo ahí, quiero vivir cerca, ¿verdad? Algo así podría ser un suburbio. Que bueno, hay colonias bonitas y todo, no necesariamente es malo. Un gueto, sí, si alguien le dice, ese es un gueto, ah, entonces mejor no voy, ¿verdad? Nos quedamos en la casa. A ver, ¿qué otro? Déjeme pensar. Ah, este. Building, ¿qué building? ¿Edificio? Edificio. Apartamento. Very good. Sí, puede ser un building apartment, un edificio de apartamento, ¿verdad? Apartment. Que no es lo mismo que department. ¿Se acuerdan que department lo usamos para departamentos de las empresas? El departamento de marketing, el departamento de research and development. En cambio, donde vive usted, ese es apartment. No es lo mismo, ¿verdad? A ver, ¿qué otro podemos decir? A ver, estoy pensando palabras así. Bueno, creo que van a ir saliendo por ahí algunos otros lugares. Déjame pensar si se me ocurre otro. Ah, esta palabra es importante. Floor. Floor es piso, ¿verdad? ¿Perdón? Bridge. Bridge, sí, puede ser. Puente, ¿verdad? Ay, no sé qué es. Bridge. Puente. Floor es piso y es importante porque no solo hablamos del piso que está hacia abajo en las casas, sino que hablamos de piso, el primer piso, el segundo piso. El los niveles, ajá, esos son floors. On the first floor, on the second floor, on the third floor. Y la preposición es on. On the floor. Ok. ¿Qué otro? A ver. City Hall. Library, the theater. Tower. ¿Perdón? Tower. Shower. Como ducha. Torre. Ah, torre. Tower. Ok. Tower. Sí, también se puede. Torre, ¿verdad? A ver, Ana Yesenia. ¿Qué significa la que... Bridge, algo así? Bridge. Ese es puente. Puente. Bridge es puente. Gracias. Tower. Palabras como elevator. Sí. An elevator también, ¿verdad? Un elevador. También tenemos... Stairs. ¿Saben ustedes qué es stairs? Stairs. No, teacher. Escaleras. Okay. Las escaleras. Escaleras de edificio. A ver, sí creo que por ahí podemos ir aterrizando. Son palabras que nos... Gradas sirven... también. Ajá. Gradas y escaleras. Ajá. Las dos cosas. Uh-huh. Teacher, okay, dígame. La primera palabra no oí qué significaba. Old Town. Old Town es pueblo viejo. Alguien me preguntó una vez cómo se dice pueblo. Playground, sí, que thank sería you. Como para jugar, ¿verdad? A ver. Bueno, vamos a hacer entonces la pausa y vamos a pasar lista. Ok, Alma Lizette Molina de Alas. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present, teacher.
Good. Jose Ovidio Flores Rivas. Present, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Thank you. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Present, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present, teacher. Good. Ana Raquel Alfaro. Present, teacher. Very good. Nice. A ver, nos toca una práctica. And yeah, here we go. Ok, entonces vamos a hacer una práctica un poco interesante. Solo déjame bajarle a esto. Ok, yo creo que ahí se alcanza. Vamos a ver. Bueno, vamos a practicar esto de dónde están las cosas. ¿Alcanzan ustedes a ver? Voy a presentar. Yes. Creo que así es un poquito mejor. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es, ahí hay un pequeño mapa, ¿verdad? Y yo le voy a preguntar dónde está una cosa y usted me va a decir dónde está. ¿Ok? Está muy, muy fácil. A ver, iniciamos con Yaritza. Pregunta, teacher. Dígame. ¿Dónde está el hospital is the finally of the avenue? ¿O no? Dice de que se puede decir de varias maneras. Por ejemplo, como pasaje o carril, que sería a lane. Sería como un lane, podría ser. Pero igual podemos ponerlo como referencia de otras partes, ¿verdad? Quizá lo primero que vamos a ver son los lugares, ¿verdad? Bank, creo yo que está claro que es un bank. Flower shop, ¿qué será? Venta de flores. Venta de flores, ¿verdad? Para cuando los eventos especiales, el Día de la Madre y todo. Music store. El casorio. Ese es una, sí, el casorio, ¿verdad? Es una tienda de música, ¿verdad? Bookstore, ¿qué es una bookstore? Librería. Librería. Librería, donde vende. Toy store. Juguetería. Juguetería. Restaurante, creo que está claro. Supermarket también. Pet shop, ¿qué es pet shop? Tienda de mascotas. Tienda de mascotas. De mascotas, cosas así. El otro es fast food restaurant, ¿qué es fast comida food? Rápida. Comida rápida. La pizza, las hamburguesas. Y school, que creo que también está. Está fácil. Y hay, bueno, hay nombres de dos calles y una avenida. La Santos Dumont Street y la Rosa E. Silva Avenue. Y la Amelia Street. Entonces yo vengo y le pregunto, ¿con quién iba a empezar? Dije con Yaritza, ¿verdad? Sí. Hello, Yaritza. Hello. How are you? I'm fine, ¿y you? I'm very well. And where do you live? San Mordiendo. I live in Santa Ana, sí. Santa Ana City. Where in Santa Ana? Me puede mentir. En Downtown. In Santa Ana. Downtown. Yes. Ah, really? That's good. Near the park? Near the park. De Palmar. Ah, so you don't live downtown. You live near the stadium. Yes. Okay, very good. Okay, let's go to the map. Yaritza, where is the restaurant? In San Jacinto. The restaurant is behind... No. The restaurant is in front of toy store. In front of
Oh, the restaurant is next to the toy store. Very good. Next to the toy store. Very good. Thank you, Erica. Jenny. Hello. Hello, how are you? I am fine, teacher. Very nice. Where do you live, Jenny? Where do you live? In San Salvador. In San Salvador. Do you live near Metro Centro? I know. Is not near is not a near Mexicanos. Ah, okay, near Mexicanos. Okay, that is good. And okay, let's go to the map. Where is the pet shop? Yes. Oh no. Yes, I want Bobby. Okay. Ahora, pero ahorita estamos hablando del mapa, ¿verdad? Si ve usted el mapa en pantalla, yo le digo, where is the pet shop? Okay. I am not near the supermarket. Okay, is near the supermarket, estaría bien. Okay, very good. Thank you, Jenny. Okay. Patricia. Hello. Hello, how are you? I fine, and you? I'm very well. And where do you live? Santa Ana. Where? In the city, where? Santa Ana Norte. Ah, okay, very good, nice. Okay, let's go to the map. Okay. Then the map, tell me where is the bank? El banco. Ay, que todo se me olvida, me pongo nerviosa, teacher. Ve ahí los apuntes. Oh, problema que a la hora de no los encuentro. Al cruzar. Gabán. Is across from the flower shop. Okay, very good. The bank is across from the flower shop. Nice, perfect. Okay, Jose Ovidio. Hello. Hello, teacher. How are you? I'm fine, teacher. And you? I'm very well. Where do you live, Jose Ovidio? I live in Supar, La Matepec, y se dice Altos. Depende, Altos. De una, como si yo quiero decir Alto del Escalón, por ejemplo. Ah, como Pines, Escalón Pines. Ah, ok. In La Matepec, ¿cómo me dijo que decía Alto? Pines. Perdón. Escalón okay. Park. Okay, very good. And let's go to the map. There in the map,
Where is the music store? The music store is across from Santo Dumont Street. Okay, very good. In Rosa Silva Avenue. Okay, very good, perfect. Thank you. Okay, Jacqueline. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine, and you? I'm very well, thank you for asking. And where do you live? I live in Cuscatancingo. Ah, okay. And do you always commute to your job? Please repeat. Do you always commute to your job? ¿Se acuerda que es commute? Sí, es frecuentemente el ir y venir frecuentemente. Ah, ok, very good. Yeah, let's go to the map. There in the map, tell me please, where is the toy store? Is between music store and restaurant. Okay, between the music store and the restaurant. That is perfect. Thank you. You're welcome, teacher. Nice. Sergio. Hi, teacher. How are you? I am fine. And you? I'm very well. Thank you for asking. And where do you live? I live in downtown Quetzaltepeque. Quetzaltepeque. Very good. Is it hot there in Quetzaltepeque? Yes. Okay. Okay, that's not good anyway. Okay, let's go to the map. Where is the school? The school is on Amelia Street. Good. The school is on Amelia Street. Nice. ¿Cómo se dice? Siempre Amelia Street y en la esquina. Ah, y sería, sí, sería on the corner of Amelia Street and Rosa Silva Avenue. Okay, thank you. You're welcome. Nice. Eric. Hello. Permíteme, Jairo tiene una pregunta. ¿Qué va a preguntar Jairo? Sí, con respecto a lo que usted pregunta, y es mejor salir de la ignorancia antes de seguir ignorante, ¿va? Pero consulta, cuando usted dice where do you live, no es lo mismo que where do you from, o sea, ¿cuál es la diferencia entre eso todo? Sí, lo que pasa es que where are you from es de dónde es, dónde usted nació, dónde vive, entonces ahí me puede decir usted El Salvador, pero puede ser que usted esté en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, yo soy de El Salvador. En cambio, where do you live es donde vive ahorita, ¿verdad? ¿Dónde está viviendo? Entonces, de ahí ya dice dónde vive, ¿verdad? Que puede ser que viva en cualquier parte del mundo, aunque sea de El Salvador. Ok. Sí, yo me refería a esa pregunta porque cuando decís where do you live, pensaba que materializaba, es decir, puedo vivir en una casa. No sería así. O sea, puede decir que vive en una casa, estaría correcto. Sin embargo, casi siempre que se hace esa pregunta es en qué lugar vive, ¿verdad? Entonces, si estuviéramos, digamos, en una convención internacional, esa podría ser la primera pregunta, where are you from? ¿De dónde eres? Y luego, where do you live? Y ahí me puede decir usted. Son dos preguntas diferentes porque where are you from es de dónde es, cuál es su procedencia, y where do you live es dónde vive actualmente, en qué ciudad, en qué barrio, algo por el estilo. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Bueno, ahora sí sigamos. ¿Con quién estaba? Conmigo. Ah, okay. Very good. Hello, how are you? Hello. And how are you? I'm very well. And you? I'm fine. Good. Tell me, where do you live? In
Santa Tecla. My mom is Lourdes Colón. I am Santa Tecla. Okay, and do you often visit your mom? Sorry? Do you often visit your mom? After. Perdón, no entendí. Si yo veo a mi mamá. Often, ¿se acuerda que es often? Often es. Frecuentemente. ¿Cuántas veces? O sea, ajá. Y la pregunta era: ¿Do you often visit your mom? Today. I'm sorry? Today? Yeah, you visit your mom today. Okay, that's good. Nice. Okay, let's go to the map. Where is the bookstore? Bookstore is from music store. Across from music store. In front music store. In front. Okay. Front music store. In front of. Very good. Perfect. Nice. Thank you. Sabrina. Teacher, I am terrible with the direction in Spanish. Can you imagine in English? But the good thing is that, I mean, here is just a practice. In real life, you know, I also am very bad with directions. Okay. Very bad. Even when I go to the place, you know, if I have to go a second time, I'm always asking, is here, is there, is that one right? And I'm lost. I'm very bad. I can't do that because in the bus, I am always sitting in the wheel. Yeah. And my father tell me, don't do that. I do that as well. I'm always like watching everything, right? Okay. And where do you live, Sabrina? I live in San Salvador in front of Tribunal Supremo Electoral. Near from Torre Futura. Ah, okay. I know that place is very nice. It's a nice place. It's very security. Yeah, I know that it's safe. Do you often go to Torre Futura to eat something? Yes. The day that gave me my payment. Okay, that's good. But I think that is nothing interesting there. Okay, yeah, sometimes when you are used to it, I mean, it's nothing new, right? Just the Boston, the cream, just the that. Yeah. I love the ice cream, and it is the bear. In here, yeah, in that is very good. And have you ever gone into the World Trade Center, into that building? No, I have never been there. And my friend, tell me that he was in the last floor. Okay. She tell me that it's beautiful. On landscape. The top. Yeah, the landscape should be fantastic on that. Yeah. Okay, very well. Thank you, Sabrina. Okay. And the direction of the map. It's true. I'm sorry. Let's see. let me think. Where is the fast food restaurant? Restaurant is on the corner of Rosa y Silva Avenue and Amelia Street in front of supermarket. Okay. That's good. Thank you. Let's see. Jairo. Good evening, teacher. Good evening. How are you? I'm fine. And you? I'm very well. Practicing nice. English. Okay. Perfect. And where do you live? I'm from the Mexicanos. Mexicanos. Okay. And
Do you always commute from your job to your house? No. Ah, okay. Commute, recuérdame commute, ¿qué significaba, por favor? Era viajar. Salir de una, o sea, viajar unas 2 horas, digamos, del trabajo a la casa. Commute. Ah, ok. No. ¿Cómo se llamaría esto? Mi viaje, pero en pequeño, ¿cómo dijo que se sabe esa palabra cuando? Trip. My trip is a 30 minutes. Ah, that's good. Yeah. Yes. Any. Okay. Okay. Very good. Let's go to the map. There on the map, please tell me where is the flower shop. Flower shop. The flower shop is next to music store. You can say that is next to the music store. Yeah, that is good. Okay, perfect. Thank you. Thank you, teacher. Okay, Rose. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine, and you? I'm very well, thank you for asking. And where do you live? I live in Sonsonate. Ah, yeah, you told me, I remember. But you say that, do you live near the beach? No. Okay. I live in downtown. Downtown, in the city. Okay, good. And how often do you go to the beach, let's say? Rarely. Really? You don't like the beach? I like, but ¿cómo decir? Por la falta de tiempo. No. I have no time. I have no time. Oh, that's not good. Okay. You're too busy. But do you prefer the beach or the mountain? The beach. Okay, very good. Mm-hmm. Then in Sonsonate, they say that it's very hot, right? It's true? Yes. Okay. Much. Very good. Okay, good. That's nice. Okay, let's go to the map. Tell me, where is the hospital? Hospital is hospital behind a pet shop. Behind a pet shop. Very good. The hospital is behind the pet shop. Nice. Perfect. Thank you. Thank you. Okay, let's see. Claudia. Hi, teacher. How are you? I'm fine. Nice. Thank you. I'm very well. How is your grandmother? Good. Okay, I'm happy to hear that. And where do you live? I live in Soyapango. Soyapango, good. Do you always commute? At the work? Uh-huh. Sometimes, because I work in my house and okay. 3 days and two days I go to the office. Okay, that is good. That is good enough. Let's see, let's go to the map. Tell me, please, where is the restaurant? The restaurant is on the corner Rosa Silva Avenue. Mm-hmm. Okay, very good. Yeah, that is fine. Okay, thank you. Let's see, Benjamin.
Hello, teacher. How are you? Feel so tired. Yeah, and it's Monday, right? We missed the whole week. Let's anyway, start the... Yeah, it's sometimes it's difficult, right? Difficult. Yeah. Anyways, we need to move on. Where do you live, Benjamin? I live in Santa Tecla. Santa Tecla, good. Do you live near the park in Santa Tecla? I live in near of Delicia Stadium. Ah, pretty good. That is a good place. That's nice. Good. Do you often go to the stadium to watch some matches? Don't like see no, don't like going to sports events. Nah, don't like. Okay. I heard that there in that stadium they play American football, right? Yeah. Yeah, I hear that. Training balonmano. Ah, really? Yeah, and in futsal. Ah, okay, that's good. That's very interesting. Nice. And okay, let's go to the map. Where is the fast food restaurant? In front on the pet shop. In front of the pet shop. That's very, very good. Okay, thank you. Okay, bye. Bye. Anna Yesenia. Hello. Hello. How are you? I'm fine, and you? I'm very well. Thank you for asking. And where do you live? I live in Ciudad Arce. Ciudad Arce. That's good. And do you always commute? Que el tiempo que hago el trabajo, algo así. Que si siempre viajas el trabajo. Ah, sí, sí. Really? Good. You work in San Salvador. No entendí. Do you work in San Salvador? Work is... Me explique. Ah, es que se me olvida, profe. Trabajar, si trabaja en San Salvador. No es, no, siempre, como digo, en San Salvador, pero no estoy siempre ahí, me toca viajar siempre a diferentes lugares. So the main office is in San Salvador, but you work in different places. Okay. Okay, good. Okay, let's go to the map. There in the map, tell me where is the bookstore. The bookstore, ¿dónde está? Ah, sería, le digo, in front of the music store. Very good. In front of the music store. Very good. Thank you. Thank you. Okay. A Jacqueline ya le pregunté, ¿verdad? I don't remember. Stephanie. Hi, teacher. How are you? I'm fine. A little bit tired, but... It's okay. Really? Did you work a lot today? Yes. Mondays are difficult, right? Yeah. Okay. And where do you live? I live in San Salvador. Where there? Close to, near to Galerías Mall. Ah, okay. That is a very good place. I used to work there. Near that place. Really? Yeah, there was a bank that was called Pro Credit. That was the name. I used to work there a while ago. Into the Galerías Mall? No, not into, but it was like two blocks down. Like when you are when you go out from Galerías and you are walking down to Salvador del Mundo. Yeah. Two blocks from there. Okay. Yeah, okay. It was. Was good. I actually work
close galerías too. Really? So you yeah. don't commute? You never commute. Yeah. That is good. So, but do you take the bus or do you drive or do you walk when you go to work? I walk. I walk for 15 minutes. Oh, okay, that's good. It's good exercise and it's not that too much. Yeah. Nice. Yeah, it's great. That is good. Okay, let's go to the map. Where is the pet shop? Pet shop. The pet shop is on Amelia Street in front of supermarket and in the hospital. Okay, very good. Perfect. Thank you. Yeah, in front, right? Yeah, okay. Thank you. Nice. Thank you. Carlos Miguel. Hi, teacher. Hello, how are you? I'm fine, and you? Very well. Where do you live? Tell me. I live Soyabron. Ah, okay. And do you always commute? Yes, always. How much time do you commute? 1 hour, 30 minutes. That is a lot. Yeah, it's a lot. What time do you finish your job? Es varía bastante, teacher. So, ahí me puede decir around y me dice. No. Around 6 or 7. That is late. Yeah. Yeah, that is yeah. That is very late. Okay. And do you work on the weekends? Repeat, please. Do you work on the weekends? Yes. Saturday, half time. Ah, okay. Just in the morning. Yes. Okay, very good. Let's go to the map. Let's see. Where is the bank? The bank is from us, flower shop. Okay, very good. In front of the flowers. Very good. Thank you. Thank you. Jacqueline. No está Jacqueline. Está agachada. No, yo creo que no está. Okay. Let's see. A Yaritza ya le pregunté, ¿verdad? Sergio también. Luis. Hi, teacher. Hello, how are you? I'm fine. And you? I'm very well. And where do you live? I live in Soyapango. A lot of people live in Soyapango, right? Yeah. So ahí, much. Ahí pueden hacer un grupo ahí de. De estar platicando ahí, bien nice, porque bastante viven ahí. Okay, and do you commute to your job? Just every week. And how much time do you commute? 1 hour. 1 hour, okay, good. And let's go to the map. Where is the hospital? The hospital. The hospital is on the street with no name. Okay. I like that one. That is a good one. Yeah, there is no name, that one. It's like a lane inside of the Santo Dumont Street, something like that. Yeah. Okay. Perfect. Thank you. Okay. A ver, Gabriel. Ya pasé, teacher. Ah, yo me acuerdo que no. Hello. Hello, teacher. How are you? So-so, teacher. Why? Are you sick or tired? What? Why are you so-so? No sé, un día muy pesado. Ah, okay, difficult day.
Yeah. That happens. Lo bueno es que ya se va a terminar. So, no, bueno. Tell me, where do you live? I live in Ciudad Delgado. Ciudad Delgado. Y ahí yeah. solo Delgado viven. No, sí, no. Okay, and do you always commute to your job? Minutes, 13 minutes. Oh, 30 minutes is not that much. It's good. Nice. Yes, did you? Good. Mm-hmm. Okay, let's go to the map. Where is okay. the bookstore? The bookstore in front Silver Avenue in front this in front of teacher. Uh-huh, in front of in front tongues. In front of in front of music store. Okay, in front of the music store. Very good, perfect. Thank you. Thank you, teacher. Okay, Douglas. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine, and you? I'm very well. Sleepy already. And where do you live? I live between in Cuscatlán and San Vicente. Ah, yes, in San Vicente, I remember. Good. Is it hot there? Very hot. Imagine. There are a lot of mountains there, right? Yes, the volcano. Volcano. Yes, of volcano of San Vicente. Yeah. Yeah. Have you ever climbed that volcano? Four times, yes. Nine, four times. That is good exercise. Nice. Yes. Okay, let's go to the map. Where is the supermarket? The supermarket is in front of restaurant. Okay, very good. It's in front of the restaurant. Very good, thank you. Rachel. Hello, teacher. Hello, how are you? I found, thank you, and you? I'm very well. And where do you live? I live in San Salvador. In San Salvador. Where in San Salvador? In Colonia, no sé cómo se dice en español. Colonia Costa Rica. Ahí Colonia sería neighborhood. Neighborhood Costa Rica. Ah, okay. Neighborhood. Very good. And do you always commute to your job? No sé, teacher, me olvidó. Commute, ¿se acuerda qué es commute? Frecuente. No, commute es cuando viaja al trabajo y de regreso. Entonces la pregunta es, do you always commute? Twenty minutes. Okay, good. 20 minutes. Okay, let's go to the map. Where is the pet shop? The pet shop in front Amelia Strip.
Ok. Ahí sería on Amelia Street. Ok, very good. Thank you. A ver, me falta Ángela. Hi, teacher. Hello, how are you? I'm fine. And you? I'm very well. And tell me, where do you live? I live in Soyapango. Soyapango, imagine lots of people from Soyapango. That's good. And why can I ask you? I don't know. I don't know Soyapango. Soyapango is big. Yes. How, it's a lot. It's like what? Sí. Santa Tecla or something like that. Do you believe that is similar to Santa Tecla in large in the size? Yes. Maybe, right? Yeah, I never been to Soyapango, to be honest. Okay, let's go to the map. Let's see. Where is the fast food restaurant? The fast food restaurant is on Amelia Street. Very good. It's on Amelia Street. Very nice. Perfect. Thank you. No, me falta nada. Jacqueline, falta, ¿verdad? Just two. Okay, very good, thank you. Ah, pues, ya les pregunté a todos. Nice, okay. Vamos a regresar entonces. Let's see. Okay, vamos a hacer una práctica un poco diferente. A ver. This is what we're going to do. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a leer. Y ustedes no van a ver lo que yo leo. Y luego me dicen que entendieron de lo que yo leí. Voy a leer una vez y a ver qué entienden una vez. Y así vamos a leer unas 3-4 veces para ver qué más entienden, ¿ok? Voy a leer ni rápido ni lento. Normal, ¿verdad? Y vamos a ir viendo de qué se trata la lectura. ¿Les parece? Yes. Yes. Nice. Let's do the magic. Here we go. Sí. Okay, aquí va. Okay, here we go. This is Reju's room. The room is messy. The laptop is on the bed. The red jacket is under the bed. The t-shirts are out of the drawers. The juice bottle is near the plant. The goggles are in the shoes. The red marker is near the laptop. The yellow t-shirt is opposite the green bag. The tips are above the drawer. The storybooks are below the table. The clock is beside the photo. The lamp is in front of the poster. The yellow jacket is behind the door. The radio is up on the rack. His identity card is lying on the floor. The stop sign is at the door. A ver qué dije. Supuestamente iba a leer despacio, teacher. Ay, no fue. Muy rápido. No sé si dijo que la chaqueta está en el cuarto, en el dormitorio, algo así. Ok, sí, mira, la chaqueta amarilla está detrás de la puerta. Muy bien, muy bien. La chaqueta después amarilla. Dijo que la chaqueta estaba en el dormitorio. Okay. La chaqueta amarilla. Ok. ¿Algo más que hayan captado? Ah, hablamos de una laptop. Ajá. Laptop roja. The laptop is on the bed. Okay, very good. Pero tenemos dos datos, ¿verdad? Yo creo que lo que llamó la atención mucho fue la chaqueta amarilla, ¿verdad? Eso. Lo captamos varios. ¿El color? Quizá puede ser. Vaya, voy a volver a leer, un poco más despacio, ¿verdad? Para que. Sí, hombre, no nos quiere matar. No, mira, es difícil cuando uno no lo está viendo, la verdad. Que si lo estuvieran viendo, ahí cuando lo vean, mañana lo vamos a ver, porque lo vamos a leer.
Pero cuando lo vean van a ver que es bien básico, ¿verdad? Pero yo sé que estamos de repente escuchando a alguien hablar y es como que a saber que... Vaya, aquí vamos de nuevo. This is Raju's room. The room is messy. The laptop is on the bed. The red jacket is under the bed. The t-shirts are out of the drawers. The juice bottle is near the plant. The goggles are in the shoes. The red marker is near the laptop. The yellow t-shirt is opposite the green bag. The chips are above the drawer. The storybooks are below the table. The clock is beside the photo. The lamp is in front of the poster. The yellow jacket is behind the door. The radio is up on the rack. His identity card is lying on the floor. The stop sign is at the door. A ver, ¿y ahora? El libro de historia está debajo de la mesa. Okay, very good. Raju's, did you say Raju's room? Raju's room, yeah. The laptop is on the bed. The laptop is on the bed, okay. La primera cuando iba a correr, dijo, cuando la primera, cuando corría, la primera era... ¿Era? Corro, no sé. Ok. ¿Qué era near, teacher? ¿Cómo? ¿Near qué era? Near es cerca. Cerca. Yo creo que... Se acerca de la computadora, ¿no? Ah, ok. Near the laptop. Very good. Los zapatos están cerca del primer piso. Ok, los zapatos están cerca del primer piso. The new plan. Ok. Oh, ahora lo vamos a leer juntos. Van a ver que está fácil. No, pero lo más importante. Que dijo que cuando va a ver Alfa se pone la camisa amarilla. Ah, ahorita vamos a ver lo que dice. No good. That's not good. Vale, vamos a leerlo. Okay. Ni nada. Vamos a, yo voy a leer y ustedes van a repetir. Everybody, please repeat. This is Raju's room. This is Raju's room. The room is messy. The room is messy. The laptop is on the bed. The laptop is on the bed. Is on the bed. The red jacket is under the bed. The red jacket is under the bed. The t-shirts are out of the drawers. The juice bottle is near the plant. The goggles are in the shoes. The goggles are in the shoes. The red marker is near the laptop. The red marker is near the laptop. The yellow t-shirt is opposite the green bag. The yellow t-shirt is opposite the green bag. The chips are above the drawer. The chips are above the drawer. The storybooks are below the table. The clock is beside the photo. The clock is beside the photo.
The lamp is in front of the pastor. The lamp is in front of the pastor. The yellow jacket is behind the door. The radio is up on the rack. His identity card is lying on the floor. His identity card is lying on the floor. The stop sign is at the door. The stop sign is at the door. Vale, vamos a ver vocabulario, ¿verdad? Si se dan cuenta, estaba fácil, solo que cabal, cuando uno no lo está viendo, es un poco más difícil, ¿verdad? Entonces dice, this is Roger's room. ¿Qué es room? Cuarto. Y raro el nombre, Batista. Sí, raro, como hay, o sea, en Estados Unidos, ya van a ver cuando anden de paseo, ya van contra gente de la India, de China, de Pakistán, de, y los nombres son raros, ¿verdad? Entonces, y ahí hay un posesivo, ¿verdad? El cuarto de Raju. Luego dice, the room is messy. ¿Qué es messy? Desordenado, ¿verdad? Luego dice, the laptop is on the bed. Creo que esa está clara, ¿verdad? La laptop está sobre la cama. Allá van viendo las preposiciones, ¿verdad? On the bed. Luego dice, the red jacket is under the bed. ¿Qué era under? Debajo. Debajo de la cama la tiene. Ese rayo es algo desordenado. Luego dice... ¿Cómo? No lo puede proyectar para ver la imagen también. Claro que sí. Ya viene, ya viene. Ahí está. Va, entonces estábamos de red jacket. La otra dice, the t-shirts are out on the drawers. ¿Qué es t-shirts? Camisa. Camiseta. Camiseta. Ahora, no es lo mismo t-shirts que teacher, ¿verdad? Yo soy teacher. No t-shirts. Usted es el teacher. Ajá. Entonces, y la otra dice out of. Esa es también una preposición. Out of sería fuera de. Drawers. ¿Qué era drawers? El gavetero, las gavetas. Nice. Luego dice the juice bottle. ¿Qué es the juice bottle? El jugo. La botella del jugo. ¿Qué era near? Cerca de la planta. Cerca de la planta. The googles. ¿Qué es googles? Lentes. Sí, como lente, ¿verdad? Como para, para nadar. Dice, are in the shoes. Adentro de los zapatos. Adentro de los zapatos, imagínense. Cuando se vaya a nadar, no les va a encontrar. Bien guardados. Sí, bien olorosos. Luego dice, the red marker, ¿qué sería ahí? El plumón, el marcador rojo, ¿verdad? Nice. ¿Ese está dónde? Cerca de la lacto. Cerca de la lacto. Nice. Very good. Luego dice... Ajá. Marcador no es highlighter. Highlighter sería como resaltador. Un marcador es un marker, que es más común de hecho decir marker. Okay. Luego dice the yellow t-shirt is opposite, o sea, lo habíamos visto, ¿verdad? Que era opuesto, ¿verdad? The green bag, ¿qué sería the green bag? Green bag. La bolsa negra, bolsón negro. Verde. La bolsa verde. Perdón, verde. La bolsa verde. La bolsa verde. The chips, ¿qué son los chips? The chip es los churros. Los churritos, ¿verdad? Cabalas, leyes, que son todos en aire, cosas, todas esas son chips. Los churros están, están sobre la cabeza. Sobre el gavetero, pero están ahí regados. Ajá. Luego dice the storybooks, que son los que dijo el compañero, ¿verdad? Las historietas están below, ¿qué era below? Debajo de la mesa. Debajo, ¿verdad? Debajo de la mesa. Y luego dice the clock is beside. Este no lo habíamos visto, pero veamos primero clock. ¿Qué es clock? Reloj.
Reloj, pero si yo llevo puesto un reloj. ¿Reloj de pared? Ah, ¿reloj de pared? Y aquí en la mano, ¿cómo sería? En la muñeca. Watch. Watch. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, above. Ah, no, beside, perdón. Ese no lo habíamos visto. Pero si ustedes ven ahí, es como a la par, ¿verdad? Next to, beside the photo. A un lado de la foto. La siguiente dice, the lamp is in front of the poster. Creo que esa está clara. The yellow jacket is behind the door. Esta es la que todos escucharon, ¿verdad? La yellow jacket. Está detrás de la puerta. The radio is up on the rack. By up, aquí se usa como una preposición. Arriba. También. Arriba en el rack, que sería como el estante, ¿verdad? Luego dice, his identity card. ¿Qué sería eso? Gafete. Como gafete, tarjeta de identificación, doy cosas por el estilo, ¿verdad? Lying on the floor. ¿Qué es lying? Lying es yace, de yacer, de estar ahí puesto, ¿verdad? O sea, ahí está puesto en el piso, está ahí tirado, se puede decir. Y luego dice, the stop sign is at the door. Vea la preposición, at the door. Esa es importante, ¿verdad? At the door. Ok, very good. Tenemos. Ya no sé. Porque hay un par de preguntas. Veamos las preguntas rapidito. Where is the laptop? Y ahí está la respuesta. It is on the bed. A ver, where is the red jacket? On the bed. Good. Where is the juice bottle? Near the plant. Where is the red marker? Near the laptop. And where are the Google? In the juice. Very good. Nice. Bueno, pues. Esto fue la práctica de las preposiciones del lugar. Por ahorita vamos a pasar lista. Porque se acabó la hora. Alma, Lizeth Molina de Alas. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present, teacher. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. Ana Raquel Alfaro. Present, teacher. Good. Ok, my friends, antes de terminar, ¿alguna pregunta o duda? Teacher, yo tengo una consulta. Dígame. Fíjense que de parte de Inglés Corporativo nos mandaron el link para su evaluación, creo, ¿verdad? Uh-huh. No sé si, bueno, en mi caso personal, el correo institucional que tengo registrado para Interfor, para Inglés Corporativo, es de Outlook. Y estoy verificando que al momento de hacer esa encuesta, me tira al OneDrive o asociado el correo de Gmail nada más. Amén. No sé si afectaría eso. Vaya, ¿cuál encuesta es? Le mandaron ya la de INSAFOR.
donde tiene que meter, o sea, ahí tiene que meter el número del grupo, el nombre del grupo y todo eso, ¿verdad? No, ¿cuántos le enviaron? ¿Cómo? Yo creo que a cada uno le enviaron personalmente eso, creo, porque él lo envió una persona aparte, ¿verdad? O sea, pero más que todo para la reinscripción del módulo 2. Ah, pues sí, es la solo del maestro. Ah, pues sí, esa la puede llenar. No importa con qué correo se haga, porque como yo tenía asociado el correo institucional de la empresa, pero sí, como es Outlook. Mejor ponga el de la empresa, el AES. No lo deja abrirlo con eso, ¿sí, verdad? No me deja abrirlo. Vaya, ponga el otro entonces, no habría problema si es esa encuesta. No, si es la de INSAFOR, la que dice INSAFOR arriba, si no hay que hacerla, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Ok, very good. ¿Alguna otra pregunta o duda? Sí, teacher. Ajá. ¿Dónde tiene la asistencia? ¿Cómo? Lo que pasa es que van a también que hay un mensaje, no sé si todos lo vieron, sí, ¿verdad? En el WhatsApp del grupo, el que decía que iban a medir la asistencia del 80%, pero ese no tenemos conocimiento, al igual que las notas de las evaluaciones. Sí, no, pero mire, la verdad es que este grupo ha sido muy bueno, es raro quien ha faltado. Pues, entonces, se puede, según los cálculos, se puede faltar a una clase entera. Y no hay problema. Si falta más de una clase entera, entonces ahí sí. Pero por eso ellos les están llamando a veces. ¿Qué pasó? Si no se pudo conectar. Y ellos van hablando con INSAFOR para ver si le van a dar la beca o no, ¿verdad? Pero aquí no ha habido mayor problema, la verdad es que no. Y mandaron el correo ese que les mandaron, lo mandan siempre al principio de la última semana. Entonces, ahorita todo va muy bien. Era solo Alma que creo que ha faltado una clase y un poquito más. Creería yo que le alcance y espero que ya no falte. Entonces ahí es donde es el problema, ¿verdad? Si falta una clase más, peligroso, le dicen INSAFOR que ya no, ¿verdad? Entonces, pero yo he visto que sí, la mayoría han estado toda la clase todos los días, ¿verdad? Y si alguno ha venido tarde, algún día unos 5 o 10 minutos, no afecta, ¿verdad? O sea, sí afecta, pero no tanto. Entonces, por eso yo nunca les he dicho nada, porque sí ha sido un muy buen grupo. Vamos a poner 10 en eso. Ellos, por eso les piden que pongan el nombre, porque en el sistema tiene que reflejarse el nombre y ahí sacan los minutos que ustedes han estado logueados. Entonces, ese número de minutos, que tiene que ser 120 minutos o menos, ¿verdad? Es lo que mandan a INSAFOR todos los días, esa semana todos los días. Ok. Ok, ¿alguna otra pregunta? Tu nombre es teacher Eric Alberto, ¿verdad? Así es. Perfecto. Asensio Vázquez. Ah, ese cabal soy yo. Lo vamos a calificar mal. Ah, okay. broma. okay, le digo yo, pues sí. El fascista. Es del FAS. Una pregunta, Jairo. Hola, ¿sí? ¿Cuándo cayó esa pregunta, esa encuesta? Lo están mandando creo que individual, va, teacher. A mí me lo mandaron, quiero ver, ya les digo que me mandaron. Si no lo tienen en ese correo, busquen los otros correos, porque tienen que estar en el correo institucional. De hecho, en WhatsApp lo está enviando, bueno, a mí en este caso me lo mandó Oscar Rodríguez. Voy a revisar entonces porque no teacher y obligación. Lo mandaron como el mandaron. Ese no es obligación. Ese no es obligación, ¿verdad? Y si usted quiere y si no quiere, pues usted sabe. El que sí es obligación es el de INSAFOR, que vamos a hacer el viernes. Pero eso no lo mandaría. Perdón, eso influiría para que usted vuelva a ser el que nos imparta el módulo 2, ¿verdad? Posiblemente. Ah, pues no. Sí, la verdad es que sí lo toma en cuenta la empresa. Para Ok. Cosa. Ok, gracias, Jairo. Ok, bueno, si no hay más preguntas, entonces... Ah, that's good. Yes. Thank you, Stephanie. See you tomorrow. Have a good night. Be careful with the virus and rest very well. Good night. See you. Thank you. Good night. Good night, everyone.
Sleep tight. Bye. 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 Hello, Rose. No le escucho. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hello, hello, teacher. Bien, teacher. Nice. Fíjense que esta sesión es como para ver en primer lugar cómo siente que vamos, si siente que hemos avanzado y si tiene alguna pregunta o duda con algún tema, pues para clarificarla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo siente que va? Pues siento que tal vez me cuesta un poco la parte de un poco como hablarlo, o sea, quitarme la pena, ¿verdad? Uh-huh. O los nervios cuando siento que interactuar. Sí, eso sí me cuesta un poco. Mire, yo siento que va bien. La verdad es que habla bastante bien, se le entiende mucho, la pronunciación es buena, se preocupa mucho por la gramática, así es de que ahorita va bien, bien. Si sigue viniendo a las clases, va a aprender, definitivamente, se lo aseguro. ¿Tiene alguna pregunta o duda con algún tema? Tal vez el que no, bueno, el que tal vez sí me costó un poquito es el de los... El del in, at, on, esa con, parte. Con tiempo. El, quiero ver. Sí, el que vimos sí, la semana pasada. Sí, sí, esa parte. Vaya, fíjese que se cuesta un poco, tiene razón, porque como en español es diferente, ¿verdad? Uh-huh. En ese caso, no hay otra más que aprenderse. Vea dónde uh-huh. se ocupa, ¿verdad? Por ejemplo, si para ocupar sobre el mes, recuerde que es in. Pero si lleva el mes y la fecha entera sería on, ¿verdad? Eso no hay más que practicar. Lo que yo les sugiero es practicar. Voy a ver si les envío también algunos ejercicios. Ahora que los vimos ya con, también con lugar, entonces podemos combinar los ejercicios de los dos para que lo puedan practicar. Es normal, es un tema un poco complicado para los que hablamos español, ¿verdad? Porque es totalmente diferente, pues. Pero la práctica es la buena. Sí, porque vaya, por ejemplo, el in y el on, o sea, tal vez para uno significaría en, decir en, para uh-huh. los, las dos palabras, uh-huh. pero eso es quizás la parte que me cuesta y como se dice, aprendérmelo, eso es lo sí. que... Ese cabal, ese tema es como aprenderse los usos, en lugar de ver la ¿cómo se llama? La... El significado, este va con este, ¿verdad? Este va con este. Y tiene razón, como le digo, así es complicado el tema, pero la práctica, ¿verdad? Si usted empieza a revisar, a recordar, por ejemplo, si tenemos descanso una o dos semanas, ahí puede agarrar lo que más le cueste y tratar de verlo. Igual, aunque no estemos en clase, pues el grupo lo borran. Pero me puede escribir a mí, pues, y dice, mire, esto está bien, o me puede mandar ejercicios, o si hace algo y o tiene alguna pregunta, me puede preguntar. Bueno, sí. Este también. Quiero ver. Bueno, otra parte que me costó quizás fue de los primeros temas. Uh-huh. Fue la parte tal vez de los posesivos. Ah, pero okay. con. De los posesivos, pero con este. Con nombres. Ajá. Ah, vale. Mire, ese es un poco fácil. Lo que tiene que recordar uh-huh. es este. Son dos palabras. Siempre van a ser dos palabras. La primera palabra es quién posee. No necesariamente es una persona, puede ser una cosa, un animal, ¿verdad? ¿Quién posee? Y lo que va después de eso es lo que se posee. Entonces, cada vez que usted vea el nombre, por ejemplo, digamos, John's car. Ahí sería el carro de John. Entonces es como al revés del español, ¿verdad? Primero va quien posee y luego lo que se posee. Y nosotros en español decimos lo que se posee y de quién es. Y quizás como también ponemos la palabra de, y esa no va en inglés, ¿verdad? Pero el de el apóstrofe y la S, usted tiene que recordar que es como el de ahora, ¿verdad? Rayus rum. Entonces ahí vimos rayus con el apóstrofe y la S, y ya, al ver eso, yo ya sé que ese es posesivo.
y que lo que sigue es lo que se posee. Entonces, el cuarto de Raju. Y así, ¿verdad? Podemos decir Eric's book, el libro de Eric. Podemos decir Claudia's car, el carro de Claudia. Podemos decir my brother's computer, la computadora de mi hermano. Entonces, y lo usamos cuando se menciona un nombre. Esa es la única diferencia. En el otro, digo de él, ella, mío, ¿verdad? En cambio, aquí sí digo el de Carlos, el de Mauricio, el de mi hermano, el de el señor de la esquina, así en general. Y con el tema de ahora, no solamente se utiliza con el verbo to be, digamos, is. Lo más común es el verbo to be porque casi preguntamos dónde está, ¿verdad? Algo. Pero usted puede decir, I go. Puede decir, I go to the second floor, por ejemplo. La pronunciación sería tú, ¿verdad? Usted podría decir, alguien dijo uno ahora. Ah, puede decir, por ejemplo, I work at the hospital. Ese sería un buen. I study at the university. Y ahí ya no ocupa el verbo to be. Ok. Y como le comento, si tiene alguna pregunta, también lo puede escribir. Sí, gracias. ¿Hay alguna otra cosa antes de terminar? Creo que, también no sé si vamos a ver la parte de las palabras conectoras. Se ven, pero vamos poco a poco. Así como unas preposiciones. Por ejemplo, estas preposiciones que vimos son las primeras preposiciones. Porque más adelante vemos preposiciones de movimiento, preposiciones estáticas. Hay un montón de otras situaciones. Igual de repente empezamos a ver palabras que unen dos ideas. Y más adelante también hay unas que se llaman cláusulas. Las cláusulas son dos oraciones que van relacionadas, pero que son diferentes oraciones. Entonces se van a ver, todo eso se va a ver, no se preocupe. Bueno, pues entonces Rose, ha sido un gusto y cualquier cosa ya sabe, me puede escribir y ya casi terminamos, pero creo que hemos avanzado mucho, así que sigamos adelante. Sí, me ha gustado bastante la clase, la verdad. Bueno, estamos a la orden, ahí yo trato de hacerlo algo ameno, a veces no se puede porque la gramática no deja, pero tratamos de que sea fluido. No. Está bien, muchas gracias, teacher. Good night, see you tomorrow. Good night, teacher. Gracias. Bye.